Hola, amiguito de PokerView. Estamos aquí en el Casino de La Zoja, en el Circuito Nacional de Póker 770, y estoy con las dos azafatas. Ya podéis sacar el babero, porque vais a echar baba durante un ratito. Mandadnos fotos de cómo echáis baba, que luego haremos un concurso y tal. Bien, estamos con... Claudia. Y... Bárbaras. Vale. Estas son las azafatas del Circuito Nacional de Póker. Es una de las razones más importantes que tenéis para venir a jugar. O sea, esto es la leche. ¿Cuál es vuestra labor y qué? Explícame eso del póker de damas que veo por ahí. Pues mira, somos un equipo de cuatro compañeras, todas ellas de la plantilla de videochateros y actrices del porno. Y bueno, nos vamos turnando de dos en dos y representamos a nuestra empresa. Y estamos un poquito aquí para informar. ¿Y por qué os turnáis y no venís las cuatro? Bueno, por ahora hemos empezado ella y yo, pero a partir del próximo evento se nos juntará. Ya venís cuatro. Ya venimos cuatro. Si alguna se pone enferma otra, me la mandáis a casa, o venís a casa y yo os cuido. Contaremos con ello. Y creo que hay una historia de que quien saque un póker de damas en el torneo, ¿no? ¿Eso lo sabéis algo o no? Hemos oído rumores. Ah, vale. Sorpresa también. Es una sorpresa. Quien saque un póker de damas en el torneo tendrá no sé qué. Muy bien, y entonces, ¿cuál es la página web esa en la que actrices porno es? Está la de Póker de Damas y Actrices del Porno. Y también está el videochat erótico. Sí. Pero déjame que mire bien. Muy bien, bien. Son y aquí el parche. En tu perfil de Actrices del Porno, pone que son naturales, Dios mío. Sí. ¿Sí? Pone la verdad. Vale, vale. Que habrá más de uno que se lo preguntará. Las mías también son naturales, o sea que. Es un gusanillo que tengo. Uy, me tengo un gusanillo. ¿Está otro ya? No, es una parte de mi padre y la otra ya. Bueno, seguimos con la entrevista. ¿Con la vez participado en alguna escena que hayamos podido ver últimamente nosotros, los lectores y tal? Bueno, en el spot publicitario de del año pasado, del 2011, del Getafe, protagonizamos las zombies calientes del Getafe. Y fue algo que vale. Tuvo bastante. Sí. Tuvo mucho éxito, a mí me sonaba mucho que yo no soy muy. Sí, eso, era, de sí, bueno, era para conseguir que más gente fuera al estadio. Y para hacer socios, la campaña de socios. Sí, la campaña. Sí, y tenía que salir un. Bueno, era como que se juntaban y salía un esperma y salía como un niño pues del Getafe. Ah, y se llenaba. Curioso. ¿Dónde se puede ver ese vídeo? ¿Se puede ver en algún sitio? Sí, tienen página web www.zombiesdelgetafe.com. ¿Y tuvo alguna escena que hayamos podido ver? ¿No? Pues mira, venimos ahora mismo de rodar de Gerona para www.actricesdelporno.com y anteriormente estuvimos también en Palma de Mallorca rodando para nuestra productora. Y ya están saliendo las nuevas escenas, que son escenas muy nuevas, muy frescas. Y bueno, pronto la... ¿No puedes contar nada de la escena, de la trama y tal? Pues tiene el trama, aunque no te lo creas, ¿eh? Ya lo sé, yo veo las películas porno solo por los diálogos y tal. Son muy graciosas. Se pueden ver. Se pueden ver. Y no solo son solamente de chico y chica, no. También están de chicos, o sea, de chicas. Esto está siendo... Se está haciendo muy difícil la entrevista por momentos. Tengo que sujetar la cámara y yo sujeto no, no. Las piernas. Si la cámara hace rato que la ha soltado, la ha puesto en el trípode, o sea que vamos. Bueno, ya sabéis, me llamo Perico y yo suelo regalar a los que entrevisto un palote. Entonces, he traído dos paloces. Y además, vosotras como sois especiales, he visto que lleváis dos días mirándome así con ojitos y tal, y no puedo ofreceros mi cuerpo porque es un tío... que tiene un código de honor muy estricto, pero sí que puedo ofrecer unos gallumbos aquí en directo para que os los quedéis. Pero los tenéis que repartir, eso sí. ¿Ves? Qué monada, ¿eh? Muy cool. ¿Eh? ¿Mola? Pues nada, ya tenéis para divertir esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotras. Gracias. Hala, hasta luego, amiguitos. La baba.